Seguimos aquí en el set y bueno, pues esta mañana me encuentro con la licenciada María Valencia, más bien María Valeria Valencia Durán, ya me estaba comiendo el nombre de Valeria, y bueno, pues ella viene por parte del equipo de gimnasia rítmica del Colegio Columbia, y bueno, vienen a platicarnos acerca de su participación que tuvieron en el circuito de habilidades y grupos de jazz de la Copa WAD 2018, que fue el pasado sábado. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Bien. Pero rodeada de muñecas. Así es, mis bellezas, como ves, el Colegio Columbia, estamos felices porque tuvimos excelentes resultados en la Copa WAD de gimnasia. Obtuvimos el primer lugar a mejor coreografía, el primer lugar a mejor vestuario y tuvimos muchas medallas individuales. Las niñas, la verdad, han trabajado mucho, mucho, mucho para este evento y gracias a Dios se obtuvieron los resultados. Perfecto. Es lo que platicamos hace un momento con los de canotaje, con los chicos de canotaje. Ellas, estamos viendo que ellas oscilan entre qué edad, que es un poco más complicado. Así es, entre los 4 y 7 años, el equipo está conformado alrededor, es un equipo de alrededor de 30 niñas. Okay. Esta es una parte del equipo. Afortunadamente, bueno, las niñas les gusta, son niñas que les gusta, están llenas de vida, aparte tienen muchísimo talento y sobre todo ganas, y cuenta aquí mucho el apoyo de los papás, los padres de familia que llevan a sus hijas a entrenar. Las niñas estuvieron tuvimos entrenamientos, los tuvimos que extender, las niñas bien comprometidas, son niñas muy trabajadoras y bueno, todo eso se vio en la competencia. Es importante que toda esta disciplina, que tanto en un deporte como en otro, y en este caso en la gimnasia rítmica, bueno, pues se lleve a cabo con tanta seriedad y con tanto compromiso. Así es. Porque esto, a final de cuentas, maestra, si usted coméntelo con la gente que nos ve y sobre todo con los papás que a lo mejor están en duda en apoyar esta disciplina, la cuestión de que esto les sirve para futuro, es decir, una seguridad, obtienen un desenvolvimiento. Exacto. En todas partes. Definitivamente. Por ejemplo, después de la competencia del sábado, estas niñas ya son otras. Porque las niñas ya se exponen a cierto estrés, a otro trabajo. Entonces yo la verdad les recomiendo a los padres de familia, lleven a sus hijos a actividades. En esta ocasión, pues el Colegio Columbia cuenta con diferentes actividades extracurriculares, en donde la verdad el colegio apoya muchísimo, muchísimo a los alumnos. Entonces, padres de familia, lleven a sus hijos a que hagan algún deporte, cultura, que hagan algo, porque todo eso se refleja en las personas que van a ser el día de mañana. Estamos formando seres humanos. Ahora, nosotros como mamás a veces queremos, y nuestro sueño siempre fue quizá el reflejarnos en ellas, ¿verdad? Así que eso es. No sé qué tan cierto sea, pero me lo han platicado. Sí. Entonces, me han contado, una amiga muy cercana me lo ha contado, y de pronto, ¿cuáles son, digo, en el sentido de que a lo mejor nosotros creemos que nuestras hijas tienen las aptitudes y las habilidades, ¿cuáles son esos puntos que destacaría y que a lo mejor alguna mamá se le está pasando y dice, oye, todo lo que me están diciendo es verdad, mi hija lo tiene y no le he sacado el provecho? Claro. Cuénteme, ¿cuáles son los puntos a Definitivamente, los niños se ven, por ejemplo, cuando están solas, la niña que baila solita, que sin música se pone a bailar, que se ve en el espejo y se pone a bailar, o sea, ya son mami, la niña quiere ir a bailar, llévala, o sea, tienen muchas cualidades, hay que ir puliendo. Elasticidad, porque yo las vi. También. Yo las vi el sábado, tuve la oportunidad de disfrutar, que por ahí tengo algunas imágenes en cuanto a la participación que tuvieron, y tienen una elasticidad. ¿Esa elasticidad es por la edad? ¿Es por todos los, todo ese ritmo que llevan en cuanto al programa se refiere al gimnasio? Uh-huh. ¿A qué se debe esa elasticidad? Bueno, definitivamente los niños tienen una cierta edad, entre los 4, por ejemplo, y los 7 años, en que tienen una elasticidad nata. Ajá. Pero si no continuamos con ese programa de entrenamiento, se pierde. Sí, porque yo quise hacer lo mismo que vi. Y ahí le nada que ver. Y a todos nos pasa, lo dejamos de hacer y otra vez nos va a costar trabajo. Entonces es el momento, cuando los hijos están pequeños, en que hay que empezar a trabajar con ellos. Perfecto. Entonces, aquellas personas que nos están viendo, aquellas mamás que en este momento están viendo esta información y ve que sus hijos, sus hijas, es momento de canalizarlas directamente aquí con ustedes. Así es. ¿Los horarios de entrenamiento? Bueno, nosotros entrenamos los lunes y miércoles
de 4:30 a 6:00 p.m. Las niñas, se están recibiendo niñas entre los 4 y 7 años. La idea es que esta escuela de gimnasia rítmica, de nueva apertura en cuanto a la rítmica, sea un semillero de campeonas. Es lo que queremos, estamos trabajando duro para ellas. Las niñas ya demostraron, la verdad, que están hechas para esto, afortunadamente muy trabajadoras, y bueno, pues trabajando duro. ¿Qué canción participaron nuestra? Con un remix de rock, Queen, sí, AC/DC. Sí, claro, sí, las tenemos presentes. Así es. Estas imágenes las van a ver ustedes durante la semana, y bueno, pues tendremos la oportunidad de, a fin de mes, tenerlas aquí para que nos compartan por qué tienen estas medallas. Claro que sí, encantados de la vida, que estaremos para que pues vean a las niñas, y pues las niñas felices de estar aquí. Les agradecemos mucho la invitación. Y otra de las preguntas es el vestuario, porque sé que también es parte fundamental de los puntos que consideran. Por ahí el jurado estaba conformado por grandes personalidades. Entre ellas, si mal no recuerdo, venía un jurado a nivel internacional. Así es. Sí, ella es juez internacional de gimnasia. La verdad es que no fue fácil la competencia, porque fueron grandes exponentes de la gimnasia, varios colegios, varias escuelas de gimnasia. ¿Cuántas aproximadamente? Alrededor de 10, 12 más o menos escuelas. Estuvo muy concurrido el evento, precioso, por supuesto, y sí, la verdad, los jueces estuvieron duros. Yo lo sé. Le mandamos un saludo a la maestra Norma Mesa, que también estuvo presidenta de la asociación como tal. Así es. Un jurado, como bien lo comenta, bastante severo, el haber logrado. Y yo preguntaba también en esas entrevistas acerca del vestuario, y el vestuario queda pendiente para la siguiente podamos ver y disfrutarlas de su baile, y el por qué, insistimos, lograron estos lugares. Así es, muchísimas gracias, aquí estaremos. Gracias por la invitación. Ok, los esperamos pronto, continuamos con más. Chicas, saluden, despidan, quieren mandar saludos, pero bueno. Nos vamos y regresamos, estás en el set a través de Canal 26, no te vayas.